14 dice del capítulo 12 de Apocalipsis, dice: pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto. Sí, señor. Al lugar donde sería sustentada durante un tiempo. Oye, eso. Y tiempos. Y tiempos. Y medio tiempo. Y medio tiempo. Lejos de la vista de la serpiente. Lejos de la vista de la serpiente, o sea, del dragón. O sea, ahí dice la versión internacional, por un tiempo, tiempos, que son dos años, un tiempo es un año, tiempos son dos años, y la mitad de un tiempo es medio año, o sea, que son tres años y medio. Otro, o sea, la mitad de la otra semana. La mitad de la otra semana. Así es que en esas 70 semanas van a pasar muchas cosas, pero que hoy no la vamos a hablar porque hoy el tema es de las 70 semanas y eso es un programa aparte, profesor, pero es importante decirle a los amigos televidentes de que el tiempo se acerca, todo lo que está pasando, todas las catástrofes que están pasando, es que esto está profetizado. La Biblia nos habla de esto. La Biblia es más nueva que el Miami Herald de mañana o de un año. Este libro que nosotros tenemos aquí, este libro que usted quizá tenga en su casa empolvado, es más nuevo que el Miami Herald o cualquier otro diario, Washington Post de una semana. Porque es importante entender que Dios habló a sus hijos tratando de que el hombre se apartara de su maldad y viviera y no se perdiera, sino que tuviera vida. Pero no hay que correr para ningún sitio, lo que hay que correr es para Jesucristo. Hay que buscar a Jesucristo ahora, hay que buscar a Dios ahora mientras pueda ser hallado en este tiempo de la plenitud de los gentiles que Jesucristo todavía está salvando a través de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Amigos televidentes, amigos que me escuchan, tanto por el canal de aire como por el satélite o los canales de cable, que estamos nosotros llegando por esta Alma Visión, Televisión Cristiana a la manera de Dios. Este es tu programa, Conversemos, la nueva visión de la televisión. Así es que en este momento nosotros estamos ahora. Vamos a hacer una pausa comercial porque debemos dejar para que Alma Visión y el Next World de la cadena puedan pasar sus comerciales. Nosotros también vamos a hacer esta pausa y volvemos con el final de este interesante programa, Las 70 Semanas de Daniel. Amén. Las 70 semanas de Daniel, los 8 imperios antes de la venida de Jesucristo, la construcción del tercer templo, la nueva Jerusalén, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la vaca roja, tu martillo y yo clavo, nueva teología del pensamiento posneopentecostal, manual práctico para el ministerio juvenil, para trabajar con la juventud y adolescentes. Todas estas enseñanzas del Dr. Ramón Murray usted la puede adquirir en nuestra página y recibirá bendición del cielo. El Ministerio Ancla de Salvación Internacional les ofrece estudios de teología acreditados a través del Faith Theological Seminary. Les ofrecemos bachillerato en teología, maestría en teología, maestría en consejería cristiana, doctorado en teología, doctorado en consejería cristiana y muchos más. Además, le ofrecemos instituto bíblico para principiantes. Para más información, llámenos al teléfono 642-2218 o visite nuestra página web.
Estimados televidentes de Alma Visión, Televisión Cristiana a la manera de Dios y de este programa Conversemos, quisiera por un momento hablar sobre este sueño que tuvo Nabucodonosor de estas 70 semanas que hemos hablado en esta noche y que estamos próximos a terminar. Este sueño fue tan especial que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño que tuvo. Y era un sueño tan horrible que el hombre no pudo dormir por varios días. Llamó a sus hechiceros y a sus sabios y a sus astrólogos y a sus astrónomos a que le recordaran el sueño que tuvo tan terrible que no lo dejaba tranquilo y que le dieran el significado. Y estos señores no fueron capaces de hacer nada al respecto. Le dieron todas clases de excusas y le dijeron que no había hombre en el mundo que pudiera hacer lo que el rey pedía. Nabucodonosor les recordó que ellos lo que estaban era ganando tiempo, pero les dio un plazo perentorio para que le recordaran el sueño y le dieran el significado, y el plazo se estaba cumpliendo cuando mandaron a meter presos a todos los sabios y a todos los brujos y astrólogos y astrónomos para matarlos. En eso toman preso a Daniel, y Daniel no sabía de qué se trataba. Le pregunta a un capitán del rey y este le cuenta qué es lo que ha pasado con el sueño. Nabucodonosor entonces se entera de que Daniel es un hombre a quien Dios le ha dado el gran don de interpretar los sueños. Lo llama a su presencia y le explica qué es lo que ha pasado. Daniel le pide un plazo y se pone en oración con su Dios, nuestro Dios, tu Dios, querido televidente. Dios le revela entonces a Daniel el sueño y le revela el significado. Cuando Daniel va a la corte del rey Nabucodonosor y le explica en detalle cómo es el sueño que se le había olvidado a Nabucodonosor y le da la interpretación del sueño, es tan grande, es tan apoteósico este hecho de que Nabucodonosor se postra delante de Daniel y le dice que su Dios es el Dios de todos los dioses, y lo hace el segundo en el reino. Y esta estatua, queridos televidentes, que es el objeto de esta charla de esta noche de Conversemos, es de gran importancia y no podemos hacer de esto mofa ni restarle la importancia que este sueño tiene y esta estatua tiene. Lo interesante, o parte de lo interesante, es que al final de esta estatua, donde está el último reino que ha de ser, el último reino en el cual se ha de manifestar el individuo aquel, el hijo de maldad, es allí donde todos los otros reinos tienen parte fundamental en el juego y en el rejuego de la última semana. De esta última semana hablaremos posteriormente en otro programa, porque son tantas las cosas que van a pasar durante esos 7 años que necesita un programa especial de 1 hora de duración. Todos los reinos van a ser protagonistas en la última semana. Y es necesario que nosotros sepamos que la cabeza de esa estatua que es Babilonia actualmente es